A mí siempre me ha parecido como muy crípticas esas instrucciones que dan las plataformas a los productores de, no, hasta ahora ya no queremos nada de esto, ahora queremos lo otro. Pero sobre todo es que son plataformas tan mainstream que hay de todo y hay muchas cosas que funcionan. Entonces no es como tan fácil guiarse por ese cursor. Por eso creo que la gente se tiene que apropiar de sus propios datos. Cuando tú no conoces nada, te tienes que fiar de lo que te diga como el médico. Entonces es como, ah, no, que es que el true crime ya no más. Bueno, vamos a ver cuál, vamos a ver en qué idioma, vamos a mirar. Atención, por favor. Mi nombre es Roger Casas Alatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Hoy en su atención, por favor, hablaremos con Sara Calderón, directora y fundadora de The Film Agency, empresa especializada en marketing de cine y series. Sara cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector audiovisual como productora, analista de datos y distribuidora en Europa y Latinoamérica. Es delegada de conciliación familiar en CIMA y ha creado Parenting at Film Festivals, una iniciativa que apuesta por llevar guarderías a festivales de cine como Cannes, Berlín o San Sebastián. Con Sara hablaremos de la democratización de los datos de las plataformas y de cómo se pueden utilizar de forma más óptima para hacer mejores películas y series, y cómo comunicarlas y buscarlas para que éstas no se queden enterradas a expensas del algoritmo. Muchas gracias por su atención. Hoy estamos en las oficinas de The Film Agency en Madrid, donde nos recibe su directora y fundadora, Sara Calderón. Sara, muchísimas gracias por recibirme. Muchísimas gracias. Pues a ti por invitarnos. Muchas cosas muy interesantes que hablar sobre datos y consumo y atención. Y me gustaría empezar por eso, que hay una como certeza extendida de que muy buena parte de nuestra atención está en las plataformas de video bajo demanda. Es un genérico casi lo de la tarde de Netflix, ¿no? Y sin embargo, esto es un poco difícil o muy difícil de cuantificar, de poner en números, porque las plataformas suelen ser como muy celosas de difundir cuánta gente las está viendo. ¿Por qué se lo guardan? ¿Por qué no nos cuentan esa parte? Pues eso es muy interesante y yo creo que nadie tiene una respuesta concreta de por qué no comparten información. Digamos que al ser basados totalmente en suscripción no tienen la necesidad de atraer a las marcas o digamos de demostrarle a nadie, por así decirlo, que mucha gente los ve. Y es una información que se guardan. Al principio parecía que era porque los datos no eran buenos y entonces como que no querían como desinflar sí. La burbuja que habían creado. Y luego tampoco quieren a lo mejor que se sepa que algunos contenidos que son como muy estrella, se note que de repente no van tan bien como parece. En realidad, cuando uno ya como empieza a conocer las cifras, esa razón, por lo menos para Netflix, no es muy lógica, porque es un gran monopolio. Hay muchísima, digamos, acaparamiento de views por parte de Netflix. Al que se le puede sacar un poco más los colores es, por ejemplo, Amazon, que sí que tiene una gran base de suscriptores, pero muy poquitos views. Entonces, no es una razón como de tanto peso. Hay otras cosas como que se han dicho en la industria y es como para no tener que responder a los right holders como con regalías, con dinero extra en función de cómo vaya un determinado show o una película. Y eso pues también digamos que se cae de su propio peso porque ya hay muchísimas plataformas que sí que también están comprando contenido y en un momento dado pues van a tener que competir por decir, mira, aquí en mi casa te va a ir mejor. Eso, pues, o sea, principalmente eso, pero está cambiando está porque cambiando, ahora, que eso ahora... que mencionaba sobre todo al principio de, oye, como no hay que venderle esto a nadie, me refiero a las marcas que se puedan anunciar aquí, igual no lo podemos guardar, pero ahora sí se van a tener a lo mejor que poner más en un modo más vendedor, ¿es posible? Sí, totalmente. Hace más o menos 3 meses Netflix sacó como su reporte trimestral diciendo que perdía 200.000 suscriptores y que además iban a perder más. Empezó como esta erosión de suscripciones, empezaron también a hablar de que la solución sería el modelo de publicidad y ya hay, digamos, territorios donde esto se va a lanzar en modo piloto muy pronto. Y digamos que al usuario se le invita a suscribirse por una cuenta más barata, alrededor de los 4 euros,
y aceptar publicidad a cambio. Nosotros, por lo que hemos podido leer en fuentes como Variety, que tienen una muy buena revista de datos, que se llama Variety Deep Intelligence, digamos, lo que ha hecho Netflix es como que decir que va a cobrar un CPM X muchísimo más alto que algunas plataformas en Estados Unidos que ya tienen advertisement en suscripción, y no decir por qué, y no permitirle a los anunciantes ni segmentar, ni hacer ningún tipo de, digamos, como de análisis de retorno de su inversión. Entonces, como diciendo, yo soy el rey, aquí vengo y ya está. Entonces, esto claro, no parece muy sostenible. Y ayer, por ejemplo, salió una noticia en Screen que ya Netflix ha cerrado un acuerdo con Barb, que es quien mide el rating en Reino Unido, para medir su rating y para empezar a publicar los datos de forma totalmente abierta. Oye, y en el otro extremo, más allá de este morbo, a lo mejor, por conocer qué tal está yendo mejor o peor a un producto, porque es importante que los consumidores o la industria conozcamos estos datos. Bueno, yo creo que principalmente por la influencia cultural que tienen las plataformas. Eso es algo muy fuerte y no se puede obviar. Otra razón es por un tema de igualdad con el resto de ventanas. Es decir, a los cines se les audita, a la tele se les audita, se piden hacer ratings que además no siempre son lo más justo, con canales pequeños, con programas de nicho y demás. Y de repente hay un player que tiene como una total libertad en la que no tiene que darle cuentas a nadie. Y eso pues no tiene como mucha lógica. De cara a los creadores tampoco, no tiene ningún sentido. Hay gente que habla que el data debería meterse en el copyright. Es decir, que tú como autor siempre tengas acceso a tu data de todo lo que generas, porque no tiene sentido que de repente alguien como que secuestre esa información cuando el sistema, digamos, de cobro de regalías es una cosa como muy internacional y donde ya se ha hecho un trabajo fuerte por respetar a los autores. Entonces, es una opacidad que no es necesaria y que no es sana para nadie. Y para nosotros, por ejemplo, los que hacemos marketing, vivimos claro, en un punto negro, porque no tenemos posibilidades de hacer benchmarks, no sabemos cómo han ido determinadas cosas. Entonces, no podemos crear nuevas campañas que aprendan del pasado. Y eso, pues, es muy importante esto que mencionas, porque entonces aquí tenemos como información que falta, o sea, hay un vacío de información que es muy relevante. Y luego tenemos a The Film Agency, que es una agencia que trabaja principalmente, entiendo, con marcas de entretenimiento y con productos de entretenimiento, de donde surge Think Data, que es un reporte, ¿no? Si me puedes contar un poco cómo es, o sea, cómo es este momento en el que entiendo que es como un branded content suyo, además de una unidad de negocio, ¿no? ¿Cómo surge todo esto? Exacto. Sí, pues nosotros como The Film Agency tenemos 10 años en el mercado y tenemos servicios de promoción y marketing para cine. Y una gran parte de la agencia se dedica a consultoría y a concretamente hacer estrategias de audiencia en etapas muy tempranas de los proyectos. Entonces trabajamos con productoras que nos confían sus guiones, sus proyectos más embrionarios, y nosotros hacemos como una especie de confrontación al mercado de esos proyectos. Y dentro del análisis principal que hacemos en esa fase, hacemos un benchmarking, que es en el fondo coger títulos comparables, intentar mirar sus cifras, cómo han ido, y un poco como buscar el tamaño de nuestro y lugar y posicionamiento de nuestra nueva película, ¿no? Ese ejercicio siempre se hacía con box office y digamos que era, entre comillas, suficiente, porque ya podías encontrar ahí cómo había ido, cuántas semanas había estado, unas métricas muy sencillas. Con la aparición y el auge del VOD, las métricas de box office no son las únicas. Es como que te falta una gran parte por analizar y de repente tratas de ver algún producto que no sea como totalmente para theatrical y te quedas muy, muy corto en saber argumentar cómo funciona. Entonces, de ahí empezó nuestra curiosidad y también en ver que si no tenemos las cifras, pues íbamos a ir empequeñeciendo ese servicio, y si hay gente que nos paga por saber cómo se va a comportar el mercado y nosotros no tenemos ni idea, pues ahí teníamos un problema muy grande. Aparte, nos empezaron a buscar también clientes a pedirnos data de VOD, concretamente de market share, de un poco todo lo que se pueda necesitar para ampliar, por ejemplo, algún mercado. Y entonces empezamos a investigar como proveedores. Y ahí dimos con nuestro socio de Think Data, que es Digital Eye, que es una empresa en Reino Unido que tiene 18 años de experiencia en la medición de rating de televisión y que ahora tiene una herramienta de medición de VOD que se aplica de momento a Netflix y a Amazon.
¿Y de dónde? Y muy pronto HBO Max. Dentro de este contexto de hermetismo, ¿cómo se extraen estos datos? Esto es la ciencia, digamos, de que han encontrado las mediciones de rating, las empresas que siempre se han dedicado a esto. Y es pensar, ok, si la empresa no me lo da, me lo va a dar el usuario. Entonces, hay algunas como muy grandes, como Nielsen o Comscore o Kantar Media, que siempre se han basado midiendo rating, basándose pues en encuestas o en un router de la casa para saber lo que esas personas están viendo. Pero la herramienta de Soda, la de Digital Eye, lo que hace es ir directo como al backend de Netflix y de Amazon del usuario. Ellos tienen 1,200 personas en cada territorio que miden. Es una base de representativa de los suscriptores de ese país. Está dividida, digamos, en todas las capas demográficas, edades y demás. Y esas personas dejan que Soda traquee su backend. Entonces, lo que hacen es que miran todo lo que han visto, tanto en casa como fuera, porque está pegado, digamos, el análisis de Soda no depende de un router. Okay. Está pegado a la cuenta. Entonces, lo que ustedes hacen es emitir un reporte, entiendo, trimestral o mensual. Mensual, con estos mensual. Datos. Y lo que quería preguntarte es, primero, ¿cuál es el contenido de este reporte? ¿Y quiénes son los clientes? ¿Y cuáles son las cosas que te piden de este reporte? Sí, pues digamos que nosotros al descubrir a Soda, lo primero que dijimos fue cuánto cuesta. Y cuesta una millonada. Entonces vimos que nuestros clientes, absolutamente ninguno podría pagarse ni años luz ese tipo de fee, pero que tampoco necesitan esa profundidad de información. O sea, si tú eres una productora y tú haces 4 series, digamos, en el momento, las tienes en diferentes etapas, tampoco tienes que saber todos los shows que se estrenan, cuántos minutos los ve la gente de 18 años, que es mujer, que vive en no sé dónde. Es decir, a ese nivel ni vas a tener el tiempo ni el equipo de analizarlo, ni tampoco lo necesitas. Lo que nosotros queríamos con esto era hacer una democratización de la data hacia el mundo indie. Entonces, lo que hemos hecho es proponerles a ellos que nos dieran un top 100 de views, una única métrica. No les hemos pedido demografía, no les hemos pedido audiencias, no les hemos pedido viewing per minute, nada de esto. Les hemos pedido lo básico, lo mismo que tenemos en Box Office, básicamente, que es como qué ha pasado es cuando la gente lo ha visto. Entonces, tenemos un top 100 de cine en el reporte concretamente y tenemos un top 50 de series. Y sobre esa métrica y ese ranking sacamos otros datos. Sacamos como los géneros más vistos, los orígenes más vistos. Hacemos un foco europeo porque nos interesa mucho entrar en esa parte también para nuestros clientes. Entonces, digamos que dejamos un poco de lado todo lo que ya sabemos que funciona más americano o las cosas más mainstream y luego entramos a mirar como otro tipo de datos. De cosas más europeas, sacamos también market share de Netflix versus Amazon y luego hacemos una parte cualitativa que es muy interesante, que con estas cifras hacemos unos análisis muy cortos de cómo estamos viendo el mercado, qué tendencias vemos interesantes y vamos un poco como extrayendo oportunidades para nuestros clientes que son más pequeños. Ahí también siempre contamos con una editorial hecha por nosotros, otra editorial hecha por Elena Neira todos los meses. Hacemos como una parte de Global Takes y una sección que nos gusta mucho y que queremos ir mejorando que llamamos Hot Titles, que hacemos como una investigación un poquito más allá, cualitativa, sobre algún título por país. Esto es que una nos cita de cuando presentaron Think Data. Dice, los datos no buscan validar el conocimiento que uno pueda tener, sino iluminar los aspectos que no son tan fáciles de ver. Entonces, aquí me gustaría que nos contaras de algún hallazgo, algo que les haya sorprendido, que hayan dicho, esto no lo habíamos visto por ninguna parte. Sí, pues hay muchísimas cosas. La verdad es que llevamos un año analizando datos, porque primero estuvimos en una fase de beta y no dejamos de sorprendernos porque es un mundo súper dinámico, el tema de VOD. No tenemos suficiente información todavía para ver cuáles tendencias son fijas y cuáles son como móviles, entonces nos sorprende cada vez todo muchísimo. Pues una de las cosas bastante obvias es que todos los territorios no son iguales. Nosotros analizamos 5 mercados europeos y al principio pensamos que serían más homogéneos y no lo son.
por ejemplo, Alemania y Reino Unido son países muy pegados al contenido English speaking, mainstream, a la comedia, a los títulos de librería, mientras que Francia, Italia y España presentan mucha diversidad en el consumo. Italia y España son los más abiertos a la diversidad en general. O sea, hay mucho contenido asiático, mucho contenido con subtítulos, muchas cosas de todas partes del mundo. Muy buen en el caso de España, que es el país que sale mejor parado en todos los análisis. ¿En qué sentido, perdón? O sea, ¿en qué sale mejor parado España? Sale muy bien en cuanto a el amor propio, cosa que a veces puede ser contradictoria, pero hay muchísimo contenido local que se consume muy bien aquí y además se consume también fuera, que eso es lo interesante. Digamos, de los 5 países que analizamos, es el que sale mejor y de lejos. Y otro rasgo muy importante para la industria audiovisual en España y que es un éxito, digamos, conseguido, es la gran diversidad de géneros de contenidos españoles que funcionan. O sea, no se han metido como en un tipo de peli ni en un tipo de serie, sino que hay bastante variedad y suele funcionar. Y es como que mes tras mes siempre hay un contenido español en el top. Y eso no todos los países europeos lo pueden para decir. Para quienes estamos intentando vender productos a las plataformas, a veces es como muy confuso porque, no sé, tienes un producto, por ejemplo, un true crime, ¿no? Entonces vas a una plataforma que está haciendo muchos true crimes y te dicen, no, es que ya tenemos muchos true crimes, ¿no? O cosas de ese estilo. O ahora vamos a cambiar y vamos a hacer solamente deportes o solamente vamos a hacer contenidos happy content o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué habéis aprendido sobre las políticas de compra y de producción de las plataformas con toda esta información que tienen? Buena pregunta y me parece súper difícil dar una respuesta. A mí siempre me ha parecido como muy crípticas esas instrucciones que dan las plataformas a los productores de no, hasta ahora ya no queremos nada de esto, ahora queremos lo otro. Pero sobre todo es que son plataformas tan mainstream que hay de todo. Y hay muchas cosas que funcionan. Entonces no es como tan fácil guiarse por ese cursor. Yo creo que hay que... Por eso creo que la gente se tiene que apropiar de sus propios datos. Cuando tú no conoces nada, te tienes que fiar de lo que te diga como el médico. Entonces es como, ah, no, que es que el true crime ya no más. Bueno, vamos a ver cuál. Vamos a ver en qué idioma. Vamos a mirar. Y si es una cosa que nos sale como hacerla y es buena, va a funcionar. Tiene que buscar, es como el enganche, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay cosas que de pronto la gente no está viendo tanto porque... O las empiezan a pedir, vemos como los contenidos con muchos episodios, como las telenovelas, están funcionando de una forma increíble y se ven, pues digamos, beneficiados de este modelo como de advertisement que viene porque acumulan un número de views alucinante y tienen una fidelidad muy alta. Y puede ser que, por ejemplo, se necesiten ese tipo de contenidos de muchos episodios europeos y local. Vemos mucho contenido young adult basado en novelas adolescentes que funciona. Algún documental de repente, si es en inglés, si es un tema como muy así como hot, puede también como funcionar. Tema de animación lo vemos también como muy potencial para Europa porque hay muchísimas oportunidades allí. Entonces, ir encontrando como esos huecos que se van dejando y ir buscando cosas que puedan funcionar. Es curioso funcionar. Porque en dos entrevistas recientes que he hecho de su atención, por favor, me han dicho que la gente empieza como a rehuir de estos contenidos como muy largos, ¿no? O sea, de, oye, quiero verme una serie que tiene 7 temporadas, dices, no, espérate, ¿no? O sea, yo quiero verme una cosa que dure 5 o 6 y listo, y voy a ver otra cosa nueva, ¿no? Sí. También lo oigo y también, y personalmente como consumidora me identifico más con eso, pero las cifras muestran otra cosa. Entonces totalmente. Habrá gente es para cosa todo. También muy interesante de estas extracciones de datos, que hay, igual que todo este mundo está polarizado en muchas direcciones y en muchos sentidos, también el consumo está polarizado. O sea, que hay muchas cosas que se ven muchísimo y otras muchas que tienen un consumo muy bajo y que a lo mejor falta una franja media, ¿no? O sea, de cosas que más o menos triunfen. Total. Eso para nosotros fue la primera sorpresa malísima de esto. Nosotros cuando pedimos un top 100,
nos imaginamos que hacia el top 30, entre el top 30 y el top 60, había, como decías tú antes, una clase media. O sea, pues es todo o nada, ¿no? Es todo o nada. O sea, se desinfla rapidísimo la cosa. O sea, digamos que igual que en el box office, o parecido, y de hecho vamos a empezar a analizar si la tendencia es mayor en el VOD a polarizar que en el box office, porque en el box office hay distribuidores que se han encargado de crear esa clase media en el fondo, ¿no? Y hay unas ayudas que generan todas esas películas europeas e indies que sí que van bien y que, digamos, no son propiamente minoritarias. Aquí no pasa, y además, digamos, una de las cosas que también hemos señalado con el reporte y que estamos hablando con varios institutos también de cine, porque esta es una herramienta también de cambio político y de audiovisual, de política audiovisual, es que los contenidos, digamos, de grandes autores europeos no se cuidan en las plataformas y no se ven. O sea, tenemos, por ejemplo, el reporte más como deprimente para nosotros fue el de marzo con los Oscar y febrero, porque ni Power of the Dog, ni Sorrentino, ni Almodóvar, ni nadie estaban en un top nada. O sea, había unos que de un país al otro ni siquiera aparecían. Yo decía, no, a lo mejor está con otro nombre, y seguir buscando, no está, no funciona. El que mejor sale, una vez más, es Almodóvar, pero aún así no tiene cifras contundentes, y Power of the Dog para nada, Sorrentino cero, así que es algo que creemos que no puede pasar. O sea, que si un contenido así entra en Netflix o en Amazon o donde sea, tendría que tener algún tipo de condición de cuidado, porque no es un producto más, es un producto cultural, hay una trayectoria, y eso hunde bastante. Entonces, eso nos parece como muy llamativo, y no vemos que ningún tipo de producto así Y esto respondía en este reporte de este mes a que cuando son los Oscars hay estas super campañas para ver cosas que están nominadas, y entonces esto te hunde a todo el resto de contenidos. Exacto, se supondría que ya que las plataformas, digamos, gastan un dineral como en esa guerra de los Oscar, pues también debería como traducirse en views. Brutal. Y no es el caso. Tampoco ve uno como campañas B2C demasiado potentes para ese tipo de películas, se dejan un poquito de lado. Y luego pues tampoco, por ejemplo, no hay una mínima fuerza en el algoritmo para que ese día de los Oscar te aparezca Power of the Dog, 12 nominaciones, no te sale, porque nosotros lo hemos mirado más desde varias cuentas, y a nadie de esa oficina que vemos mucho cine le aparecía ningún tipo de recomendación con respecto a los Oscar. Entonces es como un rasgo que vemos bastante fuerte de que no se está cuidando esto, y que en este sentido no son las plataformas una alternativa, a menos que sean otras como Filming, como Movie, que hacen un trabajo muy diferente. Que tienen un trabajo bestial, ¿no? Sí. Oye, y hay otra cosa que también como que me intriga mucho, porque estos datos son los datos de consumo de hoy, y las series o las películas que se están vendiendo hoy se van a ver a lo mejor en un año o en dos años. Entonces, el kit de la cuestión es cómo podemos saber qué es lo que le va a apetecer, qué es lo que le va a gustar a la gente en tanto, porque dos años de aquí, con los tiempos que corren y con la velocidad que va en el mundo, es muchísimo tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que ya habrá muy pronto herramientas como más de algoritmo que permitan también como traducir esos datos de hoy en una previsión de lo que puede pasar mañana. Ya Soda hemos visto que alguna vez saca alguna métrica en ese sentido, como también trabajan mucho con cómo hubiera sido si hubiera salido en tal mes, o cómo sería si hubiera salido en tal otro. Entonces sí que ellos ya pueden, como tienen un año o dos años de data, poco a poco la máquina también irá aprendiendo a sacar previsiones, y me imagino que a futuro será como un plus que se puede hacer. Hoy por hoy solo queda como identificar la tendencia de hoy, igual que la tienes en el box office, que es fija, o en la tele. Es como, ¿esto ha funcionado? Ah, pues mira, aquí hay un hueco y esto se podría hacer.
pero mientras esto avance, y por eso nosotros desde Think Data la parte analítica es muy importante, porque lo que hemos visto ayer en las noticias de que Netflix empiece a compartir información, para nosotros es como un poco amenaza, porque estamos empezando un proyecto donde justamente estamos vendiendo data que no se compartía y que tiene un valor por eso, pero a la vez decimos, bueno, siempre habrá hueco para analizar esas cifras de otra manera. Y eso tiene que ver con esto que te voy a preguntar, porque Think Data te ha hecho pensar sobre tu propio consumo de contenidos como persona. Sí. Sí, sí, a veces nos pasa mucho y lo hablamos aquí porque como somos varias personas las que escribimos el reporte, o bien nos sentimos muy fuera de onda, como que es como la primera reacción siempre de todo el mundo es ¿qué es esto? ¿Cuáles son estas películas? Sobre todo en las películas no refleja para nada lo que vemos como consumidores aquí, pero luego de repente te ves algo que ves que ha ido bien y te ves el tráiler y lo analizas y tal, y entonces ya te apetece verlo. Entonces hay muchas cosas que empezamos a ver porque las hemos visto. ¿Me podrías recomendar algunas que has dicho, mira, esto salió en el informe, lo vi y era de mis favoritos? Sí. Pues mira, el documental de Tinder Swindler, ese, por ejemplo, no me lo hubiera visto, y luego al analizarlo me pareció como muy inteligente y me gustó un montón. Tiene una estructura súper divertida, como muy de serie, engancha mucho. Y se ve rápido y es interesante y te sorprende. Y también la de la serie Pieces of Her, tampoco la había descubierto y también fue por ahí. Oye, y cuando ya termina la jornada laboral y dices, bueno, ahora quiero distraerme o quiero ver algo, ¿cómo eliges qué ver? Pues yo soy como de recomendaciones. Entonces tengo una lista en mi móvil de gente que me va diciendo cosas. Y nunca entro a una plataforma como a buscar a ver qué tal, qué me sale, o casi nunca, casi siempre entro como con hoy voy a ver esto. Veo muchas miniseries en HBO, veo algunas y películas en Filmin y en Netflix un poco menos, pero sobre todo cuando salen como miniseries así de calidad, o también me gusta mucho el true crime. Vamos a cambiar un poco de tema y quiero hablar de otra cosa que también tiene que ver con The Film Agency, pero que tiene que ver con una parte, entiendo, más personal tuya, que eres una gran defensora de la conciliación familiar en el trabajo. Y esto en el mundo audiovisual pues tiene sus peculiaridades. ¿Nos podrías contar un poquito del proyecto de Red Balloon? Sí, claro. Pues Red Balloon Alliance surge hace más o menos 3 o 4 años de la necesidad de varias personas en la industria que intercambiábamos datos de niñeras, qué hacer en Berlín si me tengo que ir con el bebé, dónde hay cambiadores, qué se puede hacer con esto. Y decidimos como juntarnos, hacer un grupo, y de repente eran como 70 personas que se llevaban bebés a los festivales. Y dijimos, pues hablemos con los mercados, propongámosles que hagan algo. Hablamos con Jérôme Payard, el director del Marché du Film de Cannes, y aceptó hacer la primera guardería en Cannes ese mismo año, en 2019, y decidimos ampliar a Berlín y a San Sebastián, y además todo con proyectos hermanados bajo la misma óptica. Le pedíamos a los festivales poner la infraestructura y nosotros conseguimos los fondos para los cuidadores y pusimos todo en marcha. Y hoy en día tenemos esas 3 guarderías, en España se va a ampliar también mucho más, a más sitios, y es una pasada. O sea, yo personalmente llevo a mi hija a varios festivales y además le encanta, ya es grande, tiene 5 años y lo disfruta mucho, es una experiencia para ella, y puedo compartir esta parte pues, y equilibrar. No me la llevo siempre, pero sí que cuando lo hago, pues me permite conciliar y estamos pues como muy contentos de ya de la conociendo la industria desde pequeña, ¿no? Sí, 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 va conociendo, ¿no? Exacto. Pues yo creo que le falta poco. Oye, últimas 2 preguntas, las que le hago a todas las personas que entrevisto en su atención, por favor. La primera es, ¿en dónde está tu atención? Eso me parece dificilísimo. Yo creo que no está en ningún lado. Quizá si pudiera resumirlo sería subsistir. O sea, desde que ha llegado la pandemia ha sido como una serie de retos permanentes para subsistir económicamente a nivel personal, a nivel familiar, a nivel económico. Y no ha sido fácil y eso hace que estés como tocando muchas, muchas partes.
Y diría también que parte de eso, y quizá extrañamente, una gran parte de mi atención está en innovar, intentar como hacer cosas nuevas para no quedarnos en los servicios de siempre, en las cosas de siempre, y buscar siempre cosas nuevas que nos puedan traer como un futuro. ¿A quién me recomendarías entrevistar en este podcast? Vale, pues puedo recomendar dos personas. Pilar Toro, directora de marketing de Filmin, que además tuvo una carrera también en Netflix, y creo que es una persona muy interesante que puede aportar mucho a la economía de la atención. Y luego a Michelle Rubén de Dynamo, que Dynamo es la máquina que mueve las series en Latinoamérica, y creo que también puede tener mucho que decir, y también conoce y hace mucho cine, entonces puede ser interesante su opinión. Pues, a ver, tantas cosas. Pilar, yo creo que es muy interesante ver ese paso, como ese cambio de la máquina más mainstream a Filmin, a defender un cine europeo, un cine indie, series, y cómo ella, digamos, ha extraído como todo ese aprendizaje hacia acá, digamos. Creo que ahí puede haber cosas interesantes que aprender para la gente. También les digo mucho a Filmin que deberían empezar a compartir datos. Y que a nosotros, por ejemplo, a expandir un panel en España para contener a Filmin y medir a Filmin sería carísimo. Y si ellos tuvieran esa voluntad de compartir un top 10, un top 30, como ya lo están haciendo plataformas más grandes, pues eso que nos ahorran. Y podríamos aprender mucho. Y además me imagino que sus datos deben ser muy buenos, sobre todo justo en esta black spot que te decía de contenidos que no están siendo cuidados por las grandes. Entonces creo que eso puedes preguntárselo, pues cuál es la, ahora que ya todos comparten, por qué seguir guardando. Perfecto, pues lo ponemos en la lista entonces. Oye, Sara, pues con esto llegamos al final de la entrevista. Ha sido un placer y he aprendido muchísimo. Y a todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido Su Atención, por favor, el podcast que reúne a los mayores expertos en el mundo de la economía de la atención. Si quieres saber más de este proyecto transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo, LinkedIn, Instagram, Facebook o Twitter. Este podcast, Powered by El Cañonazo, ha sido posible gracias a... Director de producción, Manfredi Giannoni. Producción, redacción y comunicación, Marisa Mañanos. Tema musical, Iván Raimores y Roger Casasalatriste. Diseño de audio y postproducción, Lanjo Audiovisual Solutions. Diseño gráfico, Carlos López Lumbreras. Idea original y dirección, Roger Casasalatriste. Y como siempre, gracias por su atención.